Por cuarto día consecutivo, la dictadura Ortega Murillo insistió a través de la Cancillería de la República que se limitará a excarcelar a los presos políticos, incumpliendo con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica, con el Vaticano y la OEA como testigos, que demandan su liberación definitiva. Miembros de la Alianza Cívica han manifestado preocupación por los recientes comunicados del gobierno que insisten en excarcelar y no liberar. Esos comunicados crean preocupación y crean dudas, pero estamos claros que el acuerdo firmado dice liberación definitiva, expresó Álvaro Vargas, integrante de la Alianza Cívica. La Alianza está por terminar un protocolo de seguridad para los manifestantes excarcelados. Al respecto, Azalia Solís dijo que dicho protocolo pasa por un proceso de consulta que incluye recabar los aportes de las madres y familiares de presos. Un tribunal de jurado integrado por 6 ciudadanos y una jueza declaró no culpable de 3 delitos a 9 manifestantes opositores, a quienes la fiscalía les imputó los ilícitos de lesiones graves, riña tumultuaria y amenazas. Después de conocido el veredicto de no culpabilidad, la autoridad judicial emitió su resolución absolutoria en favor de los 9 acusados, quienes son originarios de Juigalpa: Minerva Castellón Morales, Antonio Velázquez Báez, Roberto Antonio López, Agustín Dávila López, Wilber Flores González, Kenner Hurtado Lumbí, Óscar Martínez Gutiérrez, Junior Castellón Rueda y Melvin Suárez Fernández son los 9 manifestantes declarados no culpables y que fueron excarcelados desde el 30 de abril. Un fuerte incendio se registró la mañana de este jueves en el sector de Los Baos, en el Mercado Oriental. Preliminarmente se maneja que entre 12 y 15 tramos se quemaron, según informó Ramón Landeros, jefe de la Dirección General de Bomberos. Los tramos afectados, en su mayoría de calzado, se quemaron totalmente. Los propietarios de tramos cercanos al siniestro intentaron rescatar la poca mercadería que quedó. El incendio inició aproximadamente a las 6:40 de la mañana y hasta ahora se desconocen las causas. La crisis sociopolítica y económica que vive Nicaragua ha llevado al cierre de al menos 76 sucursales y ventanillas del sistema financiero nacional, lo que ocasionó cerca de 1.754 personas en el desempleo, según cifras actualizadas del Banco Central de Nicaragua. En marzo de 2018, antes de la crisis, funcionaban 612 sucursales y ventanillas bancarias con 11.484 trabajadores. De estas, 267 estaban ubicadas en Managua y 345 en los departamentos, según las cifras oficiales. Sin embargo, 12 meses después, en marzo de 2019, se reportaron 536 sucursales, 234 de ellas en Managua y 302 en los departamentos. Es decir, que el mayor cierre de locales se ha producido en el interior del país. Asimismo, el número de empleados se redujo a 9.730. El presidente salvadoreño Nayib Bukele acusó este miércoles al exmandatario Salvador Sánchez Serén de nepotismo tras destituir a 8 familiares, entre hijos y nietos, que ocupaban puestos públicos. El presidente ordenó a sus funcionarios hacer efectivos el despido de un hijo, 2 hijas, 4 nietos, una nuera y el esposo de la nieta del expresidente Sánchez Serén, quienes laboraban en diferentes instituciones públicas. Estos despidos y acusaciones se dan a pesar de los señalamientos contra Bukele de supuesto nepotismo durante su administración en la alcaldía de San Salvador y en su gabinete. El Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a Bukele en 2016 con una multa de $2,517 por nombrar a su hermano Yamil Bukele como presidente del Instituto Municipal de Deportes de San Salvador. Según los periódicos locales El Faro y El Mundo, entre los funcionarios nombrados por Bukele se encuentra su tío Jorge Catán, quien se desempeña como secretario de Comercio e Inversiones de la presidencia. Para más información visite www.confidencial.com.ni.